Mira, Blanca, tenemos que hablar de lo de... Mira, niña, que lo he estado pensando. Y que no me convence. Que no... Hola, Blanca, pasa. Deja que te ayude. ¿Estás cansada? ¿Qué tal el día? ¿Quieres un vino? Un Oporto. ¿Un cigarro? A propósito, quería hablarte de lo de... Mira que estás guapa con el uniforme. Mira, Blanca, que lo he estado pensando. Sí, ya sé que lo hablamos anoche y que estaba casi decidido. Sí, casi. Yo en realidad no te aseguré nada. Estoy cansado de que no me tomes en cuenta. De que lo que tú decides es lo único que vale. Blanca, por favor, de lo de mamá tenemos que hablar. No entiendes. Es mamá. Por más que tú no la puedas ver, por más que pienses que te ha amargado la vida, que no te falta razón, que tú tampoco te has quedado manca. Es mamá. Está vieja. Es que no se te revuelve el alma al verla ahora que ha perdido sus fuerzas. Ella nos ha criado. Nos ha alimentado. Por favor, no hace falta que la... Deja que se quede conmigo. Si tú no quieres cuidar de ella, deja por lo menos que me encargue yo. Tú no tendrás que verla. Si quieres, te buscas un apartamento. Bueno, no, no hace falta. Te habilitamos la planta de arriba. Pero no puedes pretender que yo... Por favor. Yo no puedo ayudarte. No me pidas que lo haga. Aunque no sufra. No me pidas semejante horror. Si tú no quieres a tu madre, no me impidas que la quiera yo. ¿Sabes qué te digo? Que esta vez no te sales con la tuya. Ya está bien de tus imposiciones de sargento, ¿me oyes? Te prohíbo que hagas lo que quieres hacer. Y si no te gusta, te aguantas. Recuerdo que soy el hombre de la casa. Y que mamá no tuvo nada que ver con la muerte de papá. Nada. Son tus histerias de niña mimada que te hacen ver visiones. Además, estoy cansado de que me trates toda la vida como un crío. También tengo corazón y dignidad. ¡Harto, cojones! ¡Harto! ¡Harto, sí, harto! Si supieras la humillación que tu querido padre me hacía sentir cada vez que... Y tú le dabas la razón. Siempre la razón. Si supieras cuánto llego a odiarte por eso. No, Blanca, no. Mamá no tuvo ninguna culpa. Ninguna.
Huele que alimenta. Buenas tardes, nos de Dios. Buenas tardes. ¿Cómo ha ido? Magnífico. Un día ideal. Pues muy bien. No puedes imaginarte lo que ha pasado. Es increíble cómo se solucionan de repente todos los problemas de la manera más alucinante. De un plumazo. ¿Cuánto me alegro? Pues alégrate, que esto también va contigo. ¿Conmigo? Es que no puedes imaginarte lo que ha pasado. Tu madre, que me ha llamado esta mañana al trabajo, se ha ido. ¿Cómo? Que se ha ido. Se ha ido con Lorenzo. Ese señor que conoció este verano en Matalascañas. Claro que hemos discutido un poquito, pero ya sabes que con tu señora madre es absolutamente imposible hablar sin discutir. Pero mira, yo creo que si le quitamos todo el melodrama venezolano sobre la falta de cariño, su desilusión por los hijos, su inutilidad en esta casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y el consabido chantaje emocional. En el fondo, lo estaba deseando. Se va feliz y contenta, ¿eh? ¡Que se vaya! ¡Ay, qué paz! ¡Qué tranquilidad! Anulados los planes. No sabes qué descanso. Pero no había ido al médico. ¿Y tú te lo has creído? ¿Y yo? Pero chiquitín, ¿qué te pasa? ¿No estarás así por mamá? Pero si no os he hecho nunca ni puto caso. Si no os quería ni ver. Si siempre estaba con aquello de... ¡Blanca, a ver si te acuestas! ¡Blanca, no juegues con tu hermano que lo amariconas! ¡Blanca, a ver si te casas y ya nos dejas en paz de una vez! ¿Y a papá? ¿Eh? ¿A papá cómo lo trataba? Que lo más bonito que le dijo fue aquello de... que no veo la hora de verte con la bandera encima. Chiquitín. Conmigo nunca estarás solo, ya verás. Yo sí que nunca te dejaré. Oye, eso que olía también no estará en el horno.